Durante casi 2 horas y media, el público que llenó toda su capacidad en el Teatro Municipal disfrutó de una novedosa y dinámica versión de la tragedia clásica Hamlet de William Shakespeare, presentada por la compañía Boyocani Kiseley, gracias a la iniciativa del Departamento de Arte y Cultura en la Municipalidad de Arica. Y es que la adaptación realizada por Hub Search, actor y director de la compañía integrada por artistas africanos y chilenos, tuvo la virtud de transformar esta compleja pieza clásica en un montaje entretenido y ágil que mezcló música, comedia, absurdo y el drama propio de la obra. La puesta en escena consideró un delicado trabajo de iluminación, una simple pero simbólica escenografía y la traducción mediante subtítulos proyectados de los parlamentos en francés de los actores africanos, lo que facilitó al público seguir activamente la trama. Es un proyecto muy innovador que llegó a nuestra ciudad gracias a esta compañía franco-congoleña que se ha reforzado con artistas chilenos en Santiago y que nos va a traer una versión distinta, una versión que el público, digamos, va a disfrutará en toda su magnitud. Goncalves agregó que en particular la llegada de esta compañía con actores africanos responde también a la propuesta de integración cultural que propende esta gestión y en especial el vínculo ancestral que se abre entre los afrodescendientes ariqueños y los congoleños, que el alcalde piensa coronar con la acción de hermanar Arica con una ciudad del país africano. Excelente, excelente. Creo que en ese sentido la municipalidad se está sacando un 7. Y bueno, esperamos que continúen, pues, que los artistas de calidad poco vemos en la ciudad por las distancias y por los costos. Me gusta la obra de teatro y sí, también leí el libro. Okay. ¿Y tú, a ti qué te parece? Bonito, porque así hay gente que de repente no tiene acceso para poder venir a ver obras de teatro. Pueden así venir y de forma gratuita. Yo lo encuentro que en agradecimiento lo encuentro fantástico, porque lamentablemente no hay muchas opciones y esto tendría que seguir. Al culminar la presentación de la obra, Limbadi manifestó sus agradecimientos al público ariqueño y al municipio por permitir tan emocionante encuentro cultural, el cual se vio coronado con la presentación del grupo afrodescendientes Arica Negro, que llenó de alegría y ritmo el Teatro Municipal. Arica con F es África, concluyó el actor congoleño.